Hola, buenas tardes. ¿Me escucháis? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué Buenas. tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Cómo Bien, me ¿y tú? oís? ¿Me oís bien? Te digo perfectamente. Perfecto. ¿Qué tal? ¿Todo Voy a bien? hacer, voy a hacer, voy a cerrar por aquí las cosas que pueden hacer ruido. No te preocupes. Vale. ¿Qué tal? ¿Todo Buenas bien o tardes. qué? Buenas tardes. ¿Jota? ¿Te puedo llamar Jota? ¿Sí? Me puedes llamar Jota, de hecho me llamo Jota. Sí, yo bueno, he No, me llamo buscado. José Ramón, pero vamos. Sí, yo he buscado Jota en para todo el mundo. Wikipedia. Perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas el confinamiento? Pues creo que bien. Sí. Sí, no me Bueno, quejo. es lo que toca, ¿no? No hay otra. Lo de También es verdad que verdad. estoy acostumbrado a trabajar desde casa, con lo cual Es una ventaja eso. no me afecta tanto como a otra gente, ¿no? Y ha habido periodos largos donde he estado encerrado en casa trabajando y demás, con lo cual, bueno. ¿Estás en Madrid? Digamos ¿Vives que en lo Madrid? sobrellevo bien. ¿Vives en Madrid? Yo vivo en Galapagar, pero vamos, provincia de Madrid. Bueno, y no has tenido conflictos hasta en principio con el virus. Toco madera, En ¿no? principio no, toco madera, sí. Mi mujer es farmacéutica y sale todos los días, La mía enfermera, pero porque vamos, estamos en el. es lo que toca. Y Bueno, si claro, sí. caemos, pues Bueno, a tocar al. madera y que eso es. Perfecto. Muy bien, pues primero de todo, muchas gracias por atender nuestra invitación. Es un placer. Gracias a Empezamos, vosotros. arrancamos contigo esta iniciativa desde. Tenemos una web que habla un poco de baloncesto. Y arrancamos esta iniciativa de hacer vídeos en directo con gente relacionada con el mundo y es un honor que un entrenador que ha sido, que es, bueno, que es ACB, de nivel ACB, pues nos atienda en este primer vídeo. Primero de Un todo, pues placer. muchas gracias. Para los seguidores que se están conectando, que de momento somos poquitos, pero bueno, voy a hacer una pequeña introducción, ¿vale? De por si alguien no te conoce, de tu trayectoria, ¿vale? Mira, he investigado un poquito y he visto que es muy, muy de baloncesto de formación. Empezaste en estudiantes desde abajo hasta casi, bueno, hasta ACB, pasando por casi todos los Todo, sí, niveles, ¿no? Te tragaste todos los niveles desde pequeñitos hasta ACB, ¿no? Es una buena experiencia. Luego he así visto, es. sí, luego he visto otros, bueno, luego ya empezaste con temas de ayudantes con Pepo en estudiantes, ayudante en el Madrid con Messina y Lasso, ¿fue? Con los dos, sí, señor, con Messina y después con Lasso. Con dos monstruos de baloncesto. Luego estuviste en Laboral Kutxa. Bueno, entonces era Baskonia, entiendo. No sería un. No sé cómo sería Sí, en ese año. era. Pues ahora no sé si era. Yo creo que era Laboral Kutxa cuando estuve yo. Ya ve, ahora me has hecho dudar. 14, ese 14-15, bueno, con Ivonne Navarro, ¿no? De Pero ese. era Laboral Kutxa, seguro. Sí. Con Ivonne Navarro. Luego estuviste Con con Ivonne. Tabac en Fuenlabrada. Y fue cuando cogiste por primera vez el equipo en ACB, un equipo de primer nivel. Así es. Luego te marchaste a Zaragoza. Y luego Vista Sí, Fuenlabrada, señor. hasta enero de este año. Un poco me he empapado de tu historia. Te conocía, pero Qué bueno, manejo. para. Muy bien. Pues bueno, ¿qué tal? ¿Y ahora qué te dedicas? Porque ahora te dejaste el Fuenlabrada. Sí, yo tengo hace ya 5 o 6 años empecé un proyecto formativo. Yo me he dedicado a formar, aparte de todo lo que has hablado de entrenador. Ya desde que tenía el título de segundo nivel, con 19 añitos, ya daba cursos en la Federación Madrileña, ¿no? A primer nivel y demás. Entonces, siempre me ha gustado formar no solo jugadores en el campo, sino además entrenadores. Y entonces, hace 6 años o así, empecé un proyecto que lo llamé Basketball Insights, Sí. a través del cual, pues bueno, pues enseño a entrenadores. Entonces, ahora mismo estoy embarcado en dos cursos que están funcionando ya, que uno es de Spacing, que es la quinta edición. Y estoy en la primera edición, que además yo la llamo beta, es una edición beta porque todavía la voy desarrollando a Estás medida probando. que vamos avanzando, de fondos y bandas.
Y nada, en eso estoy, pues con mis alumnos, luego pues haciendo muchas actividades de gente que con el confinamiento pues te pide participar en conferencias, en debates, en clubes, con sus jugadores, con sus entrenadores, pues bueno, no paro, la verdad es que no tengo mucho tiempo para mí mismo, más allá de que disfruto evidentemente pues compartiendo mis experiencias de baloncesto, como hoy, con vosotros, con Mate Alaro, pues en lo que es una entrevista, ¿no? Perfecto. Y a nivel de formación, o sea, es una experiencia. Yo también he entrenado a niños pequeños, hasta sub-21, que ya son hombres. ¿Con qué te quedas? ¿De los más pequeños? ¿Que aprendes tú mucho de ellos también cuando entrenabas a pequeños? ¿Más que ellos de ti a veces? Yo es que estuve poco tiempo con pequeñitos, estuve muy poco tiempo. Estuve los 3 primeros años, ¿no? Y ya queda muy lejos. Ya voy a cumplir 50 a final de este mes. Y entonces queda muy lejos ya. Evidentemente los recuerdos que tengo, yo creo que de todas mis etapas, lo que más recuerdo, y además esto es real, son las relaciones personales. Claramente, o sea, yo ayer hablaba con un grupo de jugadoras, bueno, pues me habían pedido el participar en un debate con ellas y demás, y hablamos precisamente de esto, ¿no? Probablemente el mayor éxito que yo he tenido fue el Campeonato de Europa con Ricky Rubio. Y créeme, no tengo ni un solo recuerdo de cuando subimos al podio a recoger el oro. Ni uno. Fue un sub-16, o sea, ¿verdad? ¿Un sub-16? Sí. Sí, así es. Cuando lo veo en las fotos, pues digo, pues sí, ahí estaba yo, ¿no? Pero no tengo ni un recuerdo. Sin embargo, tengo recuerdos muy, muy vivos de muchas de las experiencias de aquella selección. O sea, tengo algunas imágenes absolutamente grabadas, ¿no? Yo les contaba cuentos después de cenar, todas las noches, y tengo varias escenas de cuentos en concreto, de reacciones de algún jugador y todo ese tipo de cosas. Entonces es curioso porque al final lo que te queda es más la relación con los individuos, con los jugadores o las jugadoras, que el hecho de los triunfos, que bueno, pues en mi caso, como yo digo, tengo una medalla, perdón, una medalla, tengo una colección muy grande de medallas de plata y muy pocas de oro, ¿no? Aunque tengo alguna de oro, ¿no? Y aún así, son las relaciones personales lo que queda en la memoria, sobre todo. Y de aquella explosión de aquel Ricky Rubio, con 16 años, 15, cuando... Yo me acuerdo de haberlo visto en la Copa Colegial, con su colegio, y, o sea, era una barbaridad. O sea, tanta diferencia había con el resto de jugadores en esa selección. Era muy diferente a los demás. Sí, de hecho, recuerdo que la página de FIBA, que llevaba el campeonato, pues debía ser de las primeras veces que FIBA seguía por web un campeonato, ¿no? Y recuerdo que ponía los líderes estadísticos, ¿no? Y entonces ponía una foto del líder de cada estadística. Y cuando terminó el campeonato, aunque fue la tónica durante todo ello, cuando terminó el campeonato, en la página de aquel campeonato Europa U16 de Linares, la foto de Ricky aparecía en todos lados, porque es que pues fue máximo anotador, máximo reboteador, máximo asistente, máximo recuperador de balones, máximo tapón. O sea, yo no sé, estaba en todas las estadísticas, era el líder, ¿no? Entonces eso indicaba claramente cuál era la diferencia de nivel entre bueno, en cómo dominó aquel campeonato, Ricky, ¿no? Sí, sí, ya había debutado en la TV, era un jugador que ya estaba en dinámica con el primer equipo. Aquí en España lo conocíamos, internacionalmente. Yo creo que en ese campeonato, sub-16, es cuando el mundo, bueno, evidentemente lo había descubierto antes, pero a nivel en los foros de formación y demás es cuando descubren de verdad a Ricky, porque, bueno, fuimos oro y él dominó absolutamente ese campeonato de pe a pa, ¿no? Yo recuerdo las expresiones de los entrenadores franceses que estaban justo en nuestro fondo viendo la final, y uno de ellos, que ya era muy experto, decía, es que no he visto nunca nada parecido, ¿no? Ahora con el tiempo... Con el tiempo, pues, apareció otro, ¿no? Que un tal Doncic, ¿vale? Que probablemente, pues, cada uno con sus diferencias, porque cada uno, pues, también ha dominado de una manera absolutamente espectacular las categorías inferiores, más allá de que ahora los dos están en la NBA, y, bueno, pues, con carreras, uno ya más veterano, el otro empezando, pero ¿Llegaste, bueno, ¿llegaste a entrenar a Doncic? No, yo coincidí con Doncic en el Real Madrid, cuando él llega yo estaba en el primer equipo, pero él era un renacuajo, él era un preinfantil, si no recuerdo mal. Entonces, bueno, digamos que lo veía entrenar,
porque entrenábamos en el Valle de las Cañas todos juntos, entonces, bueno, pues era un chaval que llamaba la atención y cuando te quedabas a ver la cantera, pues evidentemente te llamaba la atención. Y además luego es verdad que alguna vez subió a entrenar con el primer equipo cuando yo todavía estaba, ¿no? Luego cuando yo me fui ya debutaría y bueno, pues se convertiría en monstruo, jugador de pleno derecho del primer equipo, pues ya no tengo nada más que contar, ¿no? Pero no llegué a entrenarlo como tal, pues eso, más que algún entrenamiento que subió puntualmente con el primer equipo. Si te digo la verdad es que no tengo ni mucho recuerdo de eso, sé que lo hizo, pero es que subía muy puntualmente, no era como después, que ya se fue incorporando más, ¿no? Sino era alguna situación, él era tremendamente joven cuando yo me marché. Llegó a debutar con 16 años, imagínate. Por eso. Y a nivel, y con Ricky sigues teniendo contacto, porque ha sido el MVP del último mundial, o sea, ya es una estrella. Yo soy muy desapegado en esto de las relaciones, de ser yo el que mantiene el contacto, pero sí que cuando coincidimos, pues nos tenemos, digamos, que mucho cariño los dos, ¿no? La última vez que he coincidido personalmente con él fue hace un año en su campus aquí en Madrid, en el Colegio Estudio, ¿vale? Bueno, tuve la ocasión de también coincidir con su padre y con él. Me pidió que fuera a dar una charla a los padres y lo hice. Y hemos tenido, pues, algún contacto, digamos, a nivel... Esporádico, puntual. A nivel de mensajes, pero no... Sí, pero no hace tiempo que no lo veo. Eso sí, cuando nos vemos, el respeto es absolutamente mutuo. Bueno, por lo menos yo le tengo un cariño enorme y él me demuestra ese cariño cada vez que coincidimos, ¿no? Y así, hablando de jugadores monstruos, te pongo un poco en compromiso. ¿El jugador que más te ha sorprendido de los que has entrenado? Hostia, es que hay tantos. Es que... Pero alguno que digas que a lo mejor la gente piensa, uy, este es muy normalito, pero realmente es... No sé, yo qué sé, por ejemplo... Te diría un Felipe Reyes, ¿no? Que es un currante que dices, o sea, ¿cómo puede un... No, es que, claro, elegir a uno es muy difícil. He tenido la suerte de coincidir con muchos muy buenos jugadores, con muchos, con una barbaridad de ellos, ¿no? En la época más reciente, y probablemente quizás me ha impactado mucho porque ya había estado en el Madrid luchando por títulos y con jugadores de primerísimo nivel, me llamó mucho la atención Garini. Gary Neal, que llegó a Zaragoza con la cadera tocada, que por eso llega a Zaragoza, si no hubiese seguido en la NBA, vamos, lo tengo más claro que el agua. Y claro, tener un jugador a medio gas físicamente y ser capaz de hacer las cosas que hacía, siempre me quedé con esa sensación de decir, bueno, si estoy alucinando de las cosas que hace medio lesionado, o sea, este tío bien físicamente tiene que ser la repera, ¿no? Pero claro, cuando luego me dices, ¿es Gary Neal mejor que otros jugadores que he tenido? Es distinto, es muy bueno, todos están a un nivel increíble, ¿no? Son tops, claro, de la mayoría. Me has hablado de Felipe Reyes. Felipe Reyes es alguien que me sorprende cada día, ¿no? Son de esos jugadores que parece que se deberían haber retirado hace ya 20 años y cada año te demuestran que lo pueden hacer todavía mejor, ¿no? Es verdad que ahora ya probablemente ya sí que está en el final de su carrera, porque ya son 40 años. O sea, es que la generación del 80 ya tiene 40 años, claro. Sí. Es que a veces nos olvidamos, ¿no? Pero claro, el que esté ahí a primer nivel con 40 años, pues dice mucho de él, ¿no? Pero jugadores, el Chacho, Jul, Rudy, es que bueno, es que me voy a dejar. Carlos Jiménez en la época de Estudiantes, ¿vale? Iker Iturbe era un jugador que también decía, joder, con el cuerpo escombro este que tienes, la cantidad de cosas que haces bien, ¿no? Hay jugadores que te llaman la atención por cosas distintas y ya te digo que yo he tenido la suerte de poder coincidir con muchos muy buenos. ¿Y alguno que por tema de lesiones tú pensabas que podía haber llegado a muy buen nivel y por motivos de lesión o que lo ha tenido que dejar cuando era joven? Dijeron, mira, este... La mira, yo... Decir... Sí, no. No sé si por lesiones, ¿no? Es que ahora no recuerdo bien, ¿no? Yo recuerdo Hugo García, que era un jugador que jugaba cuando yo era de categorías inferiores, pues sí, cuando lleva el preinfantil era preinfantil, cuando lleva el infantil. O sea, seguimos carreras paralelas, él siendo jugador y yo entrenador, ¿no? Él era un jugador de la cantera del Real Madrid, hermano de alguien que sí jugó en ACB, que es Héctor García, ¿vale? Y creo recordar que era Héctor. Y la verdad es que esos jugadores que me sorprendió mucho que no llegara, ¿no? Probablemente por él, y no sé si no fue por lesiones o por otros motivos, sí que siempre me he quedado ya con esa sensación de decir, ya no me atrevo a decir quién llega. O sea, cuando me preguntan, oye, ¿crees que va a llegar? Digo, mira, yo te puedo decir en qué nivel le veo ahora. Si va a llegar o no, no lo sé, porque he visto casos de estos de al final desaparecer, y al revés, gente que parecía que no iba a llegar, pues que al final... Acaba teniendo una carrera muy larga en ACB, ¿no? Con lo cual, he aprendido. Yo, por ejemplo, un jugador que me hubiese gustado ver es Andrés Rico. Este sí que se retiró por una lesión, ¿vale? Jugador que se formó en la cantera del Madrid
y que, bueno, llegó a firmar en ACB con su primer contrato, creo que fue con San Sebastián, pero al poco tiempo tuvo una lesión grave, no sé si incluso enganchó dos de ellas seguidas, lo acabó fichando Valencia en EVA para ver si lo recuperaba después de las lesiones, pero al final se acabó retirando y bueno, pues creo, es un jugador que me hubiese gustado ver el desarrollo que hubiese tenido, porque además era de estos jugadores de lo que yo digo de maduración tardía, es decir, sí, que se le veían muy buenas cosas, pero madurativamente iba siempre un poco retrasado con respecto a lo que era su generación. ¿Vale? Pero tenía una pinta tremenda, además era físicamente bueno, era un chaval de 1,90 o algo así, tenía una, y oye, mira, una lesión cuando ya llegó a senior, pues le imposibilitó tener una carrera que yo creo que hubiese tenido si no hubiese sido por esas lesiones que le hicieron abandonar, además. Bueno, abandonar, ahora juega en EVA, pero vamos, ya no creo que estaba jugando en EVA o por ahí. Y repasando trayectoria, también he visto, o sea, con los monstruos de entrenadores que te has relacionado, ¿no? Con Pepo en Estudiantes, con Lasso ya hemos hablado, con Messina, Abak. ¿Alguno que te digas tú, vaya bicho de entrenador? ¿O alguno que te hubiera gustado, estilo Aito, que dices, mira, Aito, todo el mundo habla de Aito, que es un genio? O sea, de los que has entrenado, ¿con quién te has aprendido? Bueno, has aprendido de todos y es también un compromiso. Pero ¿cuál es el que dices, este es un enfermo de baloncesto que sabe...? Todos. Es que es lo mismo que los jugadores que me decías, ¿no? De todos he aprendido una barbaridad. Es verdad que con Ettore Messina, a nivel técnico-táctico, me dio la vuelta, digo, yo suelo decir que me dio la vuelta a mi calcetín baloncestístico, ¿no? O sea, le pegó una vuelta absolutamente tremenda, ¿no? Pero claro, es que yo he aprendido todos, de Pepu, de Pablo, del propio San cuando estuve con él, de Ivón Navarro los meses que estuve con él, pues también cogí muchas cosas. Coincidí, aunque bueno, en una etapa un poco convulsa para el club, para mí y demás, con Luis Casimiro. Es que he tenido la suerte de estar con muy buenos entrenadores. Si me dices con quién me gustaría estar, ¡pum!, la lista sería interminable. O sea, así a nivel nacional me encantaría haber coincidido con muchos. Me sale ahora mismo Pedro Martínez con Joan Plaza, son entrenadores que me llaman mucho la atención, pero Salva Maldonado, es que claro, me voy a dejar muchos, ¿no? Moncho Fernández, es que me gustaría estar con todos unos meses, ¿no? Porque los que están ahí son muy buenos. O sea, esto lo tengo muy claro, ¿no? Y de todos aprende. Hay cosas particulares para aprender, ¿vale? Y estos que te he mencionado, todos tienen cosas muy buenas, muy buenas. Y seguro que, ya te digo, que me dejo muchos. Aito, pues cómo no. O sea, me hubiese gustado estar con él y poder aprender de él, por supuesto. Obradovic, gente de ese nivel tal. Pero claro, no puedes estar con todos, no tienes tiempo para estar con todos, ¿no? Con lo cual lo que haces es escucharlos en clinics y tratar de aprender lo más posible y aprender de cómo juegan sus equipos, que eso sí que lo hago, pues como me ha tocado muchos años hacer scouting, digamos que me ha tocado ver mucho baloncesto y entonces sacas muchas ideas de la forma de jugar de la gente, pero es verdad que una cosa es lo que ves en el campo, que ya es muy llamativo, ¿vale?, y te da muchas ideas, y otras están en el día a día, en cómo manejan el grupo, cómo son las reuniones con el equipo, de qué hablan cuando están en el vestuario, este tipo de cosas. Cada entrenador es muy distinto, y se puede aprender mucho de cada uno. Vale, ya has nombrado a Pedro Martínez, que el miércoles le entrevistaremos también por aquí, si todo sale bien. Ya ha habido un seguidor que nos ha puesto, bueno, el grupo de WhatsApp que tenemos de Matalaro, una idea que era que la persona entrevistada lanzara una pregunta a alguien que pudiéramos entrevistar. Entonces, ¿qué pregunta le podríamos hacer de tu parte a Pedro Martínez? Ostras, ¿qué pregunta le podríamos hacer? Sí, pues esta. ¿Cuál es el secreto de hacer sencillo lo simple? Vale, vale. Pues la tomamos de tu parte. Porque a mí me fascina, ¿vale? Por si se lo queréis aclarar, aunque creo que se lo he dicho a él alguna vez, me fascina lo bien que juegan sus equipos dentro de la simplicidad. Es decir, juega sencillo, juega simple, pero lo hacen a un nivel tan, tan alto que me llama muchísimo la atención. Y claro, me gustaría saber cuál es el secreto, ¿no? Intuyo la respuesta. No sé si contestará, ¿eh? A lo mejor no te contesta. Intuyo la respuesta, pero eso. Hay entrenadores que nos complicamos más, ¿vale? Por ejemplo, antes te he mencionado a Moncho Fernández, el propio Pedro Martínez, ¿no? Le hacía la coña de el año que entrenaba en Baskonia, cuando se iba a enfrentar con él, le hizo un tuit, ¿no? De, oye, deja de inventar cosas que estamos haciendo el scouting y estamos mareados, ¿no? Moncho es un entrenador que para ciertas cosas es brutal, bueno, para muchas cosas es brutal, claro, y tiene sistemas, digamos, que se salen de lo común, ¿no? Y además sistemas largos, cuando ya crees que no hay más tiempo para hacer más cosas, él todavía sigue haciendo cosas y demás, pero Pedro es lo contrario.
contrario. Pedro es, desde la sencillez, ha sido un baloncesto absolutamente brillante. Y a mí es algo que me tiene enamorado. Y esto, bueno, pues no sé si a los demás también, pero sí, creo que bien. Pedro gusta a muchos, pero no sé si os fijáis en este tipo de cosas. A mí me fascina el nivel al que juegan sus equipos desde la simplicidad. ¿Y tú personalmente eres de jugadas largas, de baloncesto rápido? ¿O depende del equipo? Yo soy una mezcla. Que tengas. Sí, yo soy, bueno, de jugar rápido seguro, ¿vale? Me gusta esto de correr, de aprovechar las ocasiones. A lo mejor también, aparte de por gusto, también a lo mejor ha sido una necesidad adaptativa, ¿no? Cuando tienes equipos que sufren, pues eso, para intentar mantener la categoría y demás, que es el objetivo principal de los equipos en los que he estado como primer entrenador, pues cuando quieres jugar de salón, a veces no es fácil, ¿no? El resto de equipos te pueden hacer, creo yo, más daño, ¿no? Cuando juegas a campo abierto, todo se equilibra un poquito más, ¿no? Dentro de las diferencias que ya existen. Y en cuanto a la sencillez o no, yo me defino como un entrenador de muchas variantes, pero dentro de lo que yo llamo los clásicos populares, ¿no? Es decir, no soy un entrenador de sistemas raros, pero suelo utilizar casi todos los clásicos populares y con pequeñas puntualizaciones a cada movimiento, ¿no? Me das entonces, tu toque personal, soy una mezcla. Sí, soy una mezcla entre lo sencillo y lo complicado. Muy bien. Y a nivel de palmarés, subcampeón de liga, no, campeón de copa, campeón de supercopa. Y a nivel sí, no, también he sido campeón de liga con el Madrid, con Pablo Laso. Correcto, ¿vale? Claro, sí. La gente, claro, como segundo no te cuenta, solo, entre comillas. Solo sé que en la Wikipedia por ahí no figura esa liga, no sé por qué se la comen. Y claro, mira, de hecho, tengo el croma aquí detrás, que no está encendido, pero tengo las copas detrás. ¿Vale? Sí, lo único que no conseguí con Pablo fue la Euroliga. Jugamos dos veces la final, las famosas finales de Londres y de Milán, y perdimos las dos, una de ellas en la prórroga, ¿no? Y la otra después de ir ganando de 14 en el primer cuarto y llegando a un final apretado. Pero bueno, me consuelo, porque no tengo la copa, que es lo que me gustaría, diciendo que he jugado los mismos partidos que el que se la ha llevado. Es decir, no hay más partidos, no hay más experiencias. La única diferencia es que te subes al podio o no te subes al podio, ¿no? Pero la experiencia es la misma. Evidentemente es la forma de protegerme porque tengo esa espinita clavada de no haber podido ganar la Euroliga que evidentemente hubiese sido la leche. La medalla de plata con la selección española en la Euro de Madrid. La gente lo considera un poco... Mira, por eso antes te decía que tengo más medallas de plata que de oro. Tengo una colección de medallas de plata. Pues sí, aquel famoso tiro de Holden, ¿no? Que nos dejó sin el oro. Y bueno, tuvimos la oportunidad con aquel famoso tiro de Pau Gasol, pero no entró. Con pocos segundos y bueno, pues ahí me quedé también con... Ah, bueno, por cierto, esto es una anécdota. Yo en realidad tengo la medalla de oro. Pues lo que no tengo es el título. No tengo el título campeón de Europa, pero tengo la medalla de oro. Porque al podio solo podían subir un número determinado de personas. Y entonces yo, como era nuevo, pues vamos, eran los primeros escondidos. Era la primera vez que estaba con la senior, ¿no? Y entonces cuando nos fuimos al Chistu a cenar, el presidente de la federación pues nos dio las medallas que faltaban y a todos les dio las de plata menos a mí. No me preguntes por qué, se equivocaron y me dieron la de oro y entonces me la quedé. Dije, bueno, vosotros sois de plata, yo soy de oro, así que me la llevo a casa y la tengo abajo en el salón con la foto del equipo. Vale, soy consciente que no fui campeón, pero ahí está la medalla de oro. Mira, la tienes ahí puesta, muy bien. ¿Y qué más? Tenemos algunas preguntas de gente. ¿Te gustaría como objetivo volver al Madrid, entrenar al Madrid como primer entrenador? ¿Sería un objetivo? Bueno, eso sería... Mira, te voy a decir una cosa. Eso sería un sueño. Vamos, esto no lo voy a negar nunca, ¿no? Primero porque el Madrid es un equipazo. Es un señor club, ¿no? Y segundo porque después de 5 años allí, pues le tengo mucho cariño, ¿vale? También te digo que, ostras, sustituir a Pablo Laso a quien le toque... Bueno, toma papeleta, ¿eh? Bueno, pero llegará el día que alguien tiene que hacerlo. O sea, al final las carreras acaban... Bueno, alguien tiene que hacerlo o no, porque por el camino que lleva, yo siempre he dicho de este Madrid que si algo no tiene es síntomas de agotamiento. O sea, el proyecto no da síntomas de estar agotándose, ¿no? Y entonces, que no quiere decir que no se vaya a agotar en X tiempo, pero desde luego no está dando síntomas, ¿no? Y entonces, bueno, no sé si son 19 títulos ya los que lleva Pablo,
¿vale? O 17, bueno, no sé, dejé de contarlos, pero dices qué barbaridad. Y eso, y es que parece que siguen teniendo, bueno, parece, no, es evidente que siguen teniendo hambre, que el proyecto funciona con toda la gente, ya no solo con Pablo, sino toda la gente que forma parte del mismo. Entonces, evidentemente, el poder entrenar un día a un club así, pues sería un auténtico sueño. Pero ya te digo que, hostia, sustituir a Pablo no tiene que ser nada fácil, ¿eh? No tiene que ser entrenar, nada fácil. ¿Has pensado en entrenar en el extranjero en algún momento? Sí. Esto lo tengo en la cabeza claramente, ¿no? El hecho de, evidentemente, mi prioridad es ACB, porque creo que después de la NBA es la mejor liga del mundo con diferencia, para mí, en mi opinión. Bueno, quitando la Euroliga, ¿no? Pero en la Euroliga es, digamos, o sea, el tema es que, bueno, esto lo aprendí de Pepu. Tú sabes cuando quieres o cuando no quieres al baloncesto, pero nunca sabes cuando el baloncesto te quiere a ti, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente si salen más ofertas en ACB, estaré encantado de poder entrenar en ACB, pero si no, yo quiero seguir entrenando, es decir, soy entrenador. Entonces, tengo las puertas abiertas. Si saliese alguna oferta que me gustara fuera, desde luego no las cerraría, ¿no? ¿Te daría igual que fuera club o selección nacional? ¿Te daría igual? Sí, yo siempre me he movido por los proyectos, ¿no? Por lo que entiendo que es el proyecto. Entonces, si viniera una selección nacional con un proyecto que me atrajera, no tendría ningún problema en coger un proyecto de selección nacional. Ya fuera aquí a nivel España, como si fuera a nivel fuera, ¿no? Ya te digo, me muevo por lo que creo que me puede atraer del proyecto, ¿vale? A lo mejor hay otras cosas que a otra gente le llama la atención y a mí no tanto, ¿vale? Pero si el proyecto creo que es chulo, no tengo problema en irme fuera, en coger incluso otra categoría que no sea senior, ¿vale? Si el proyecto es atrayente, no tengo ningún problema. Porque lo que sí que tengo claro es que soy entrenador, o que quiero seguir entrenando, ¿no? Exacto. Entonces, de hecho, cuando al final acabé siendo ayudante de Santaba que en Fuenlabrada, me tuvo que llamar muchas veces para convencerme, porque la decisión que yo había tomado era que estaba cansado de ser ayudante y que quería entrenar. Y la opción de entrenar podía ser entrenar a un cadete. O sea, no era un tema de, no, es que tengo que entrenar en tal, sino es como si tengo que entrenar a un cadete, pero tenía la necesidad de entrenar, ¿no? Pues ahora tengo esa necesidad, ¿no? El entrenar, el estar en el día a día y estar metido, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que salga, si es atrayente, seguro que no le haré feos. Si no es atrayente, pues entonces diré claramente que el proyecto a lo mejor no es el más indicado para que yo lo coja, ¿no? Vale, otra duda que nos surgía. A ver, espera, que ha sonado un poco mal desde la humildad. Es decir, que hay proyectos que evidentemente, de hecho, los últimos equipos que he cogido son proyectos de equipos que saben que van a sufrir por no descender, ¿no? No, pero hablo un poco, son muchas circunstancias lo que abarca el proyecto, ¿no? Entonces, cuando he dicho que el proyecto no es para mí es porque creo que a lo mejor hay otras personas que lo llevarían mejor y que a lo mejor yo estaría en un punto a lo mejor donde no estaría cómodo, y si tú no estás cómodo, evidente, por las circunstancias que sean, evidentemente el equipo no chuta, eso lo tengo más claro que el agua. Entonces, bueno, va por ahí, no por el tema de la soberbia de no, hay proyectos que no cojo, no. Y a nivel de baloncesto, que has nombrado la NBA, ¿te gusta el baloncesto de NBA? ¿O como es el tema táctico, te gusta más a nivel de Europa, Euroliga? A nivel táctico, claramente me gusta 100 veces más la Euroliga o la ACB que lo que es la NBA. Evidentemente, en la NBA están los mejores jugadores del mundo y hay detalles de la NBA que bueno, pues que evidentemente de los que puedes aprender mucho, ¿no? Entonces te diría, a nivel jugadores, probablemente, pues ahí están los buenos o los mejores. Y de ahí saco cosas. A nivel táctico, pues hay equipos que es que me cuesta mucho ver. Y ya te estás imaginando alguno, ¿no? ¿Vale? Pero yo que he crecido en el baloncesto europeo, yo que he crecido en el baloncesto de equipo, hay equipos en la NBA que de verdad que me cuesta mucho. Pero bueno, no les quito el mérito a la calidad individual que tienen, que es absolutamente bestia. Que un entrenador europeo ver a unos Houston Rockets jugando ya sin pivots, le tiene que doler los ojos ver un tipo de juego así, porque... Pero más que jugar sin pivots, que es un tema de gustos, a mí me gusta jugar con pivots, que es un tema de gustos, es el tema ese de la sensación de que se juega uno contra el mundo, ¿no?
Entonces, eso, verlo de vez en cuando está muy bien, también lo vemos en Europa, pero verlo como forma, como estilo de juego, me cuesta mucho. De hecho, mira, en esto de Basketball Insights, empezó con lo que yo llamo Top Basketball Insights, que es precisamente analizando partidos, ¿no? Y empecé en su momento analizando toda la final de ACB, desde entonces lo hago todas las temporadas, esta creo que no va a ser posible, ¿vale? Pero pues eso, los cinco partidos, los 3, 4 o 5 partidos de la final, pues los analizo para los alumnos que se apuntan, ¿no? Y son análisis de 5 horas cada partido, ¿no? Y recuerdo que me animé hace 2 años, cuando estaba también en paro, a hacerlo de la NBA. Y la final, si no recuerdo mal, sí, seguro, fueron los Golden State Warriors contra ¿quién era? El que estaba LeBron. Miami estaba... No, en los Cavaliers. En los Cleveland Cavaliers, ¿no? Y me dije... Después de analizarlo, primero dije, no voy a volver a analizar la final de la NBA, ¿vale? Porque lo analizo desde el punto de vista táctico y entonces me quedé, bueno, no me convenció, como te estoy diciendo, pero además me dije a mí mismo, menos mal que la final no fue Cleveland-Houston, porque si no, entonces sí que ya hubiese sido ya el acabose. Y me quedé mucho con las ganas a nivel táctico de ver una final Warriors contra los Celtics, que entonces sí creo que hubiese disfrutado mucho, ¿vale? Pero no tuve la ocasión, y entonces ese juego, ya te digo, de 1 contra 5 es que me cuesta mucho verlo, más allá de que pueda disfrutar, evidentemente, con jugadores como LeBron o como Harden, ¿no? Que es evidente, o sea, creo que todos disfrutamos. Bueno, pero también es entendible, también hay jugadores europeos que han influido mucho últimamente en la NBA, ¿no? Y también hay equipos también y entrenadores que el formato de jugar no es como los Houston, que es más de jugar en equipo, ¿no? Supongo que San Antonio, en su época... San Antonio, claramente. Jugaba muy bueno, bien. Bueno, de hecho, a mí me ha maravillado San Antonio, ¿no? En los últimos años, ¿no? ¿Por qué? Pues porque con muy buenos jugadores, es decir, con jugadores NBA, hacían algo muy parecido al juego europeo, ¿no? Y entonces, bueno, pues creo que todos hemos visto vídeos o partidos donde, hostia, la circulación de balón era una auténtica pasada, ¿no? Entonces, bueno, yo disfruto más con ese baloncesto que con el otro, ¿no? Y ya te digo que incluso dentro de lo que es la NBA, los Celtics que no llegaron a esa final hace 2 años que analicé, me parecía que hacían un juego táctico también muy chulo, ¿no? Con Brad Stevens, ¿no? No llega a ser tanto europeo, pero tenía cosas a nivel táctico muy, muy chulas. Y bueno, lo que pasa es que ahora parece que se impone otro estilo de juego que debe ser que me hago mayor. Ya, pues eso. Me convierto en un romántico. Yo un partido entero de NBA, confieso que soy incapaz de verlo. Yo veo highlights porque es pero, lo que nos gusta. Mira, pero un partido entero... En este sentido, cuando me quedé en paro, cuando salí de Zaragoza, aproveché para irme una semana entera, 8 días, a San Antonio, ¿vale? Ahí estaba Ettore, aproveché que estaba ahí, porque además la primera vez que iba a haber ido no pude, tuve que cancelar el viaje porque fiché en Baskonia. Lo tenía todo preparado, fiché en Baskonia y tuve que cancelarlo. Pero esta segunda vez sí que pude ir. Y entonces aproveché precisamente 8 días en los que jugaban 4 partidos en casa, que por eso fui esos 8 días en concreto, ¿no? Porque entonces podía ver cómo preparaban cada partido y joder, acababas viendo en una semana 4 partidos NBA, ¿no? Y yo pensaba lo mismo, que digo, va, pues como en la tele me aburro, que soy incapaz de ver un partido entero, sin embargo, viéndolo en directo, no me fui ni un solo día de los partidos NBA con la sensación de que se había hecho largo. Ninguno. Y tiene mucho que ver, más allá del baloncesto, evidentemente, que era para lo que iba, porque estos espectáculos que, claro, no nos los ponen a nosotros en los tiempos muertos, nos ponen a los comentaristas, ¿no? Todo está hecho para entretener al público y, desde luego, conmigo lo consiguieron. Es decir, todos esos tiempos larguísimos, tiempos muertos, tiempos de descanso, todo este tipo de cosas, están haciendo algo que te mantiene entretenido, ¿no? Sí, sí. Y nunca me fui, ya te digo, nunca salí del pabellón diciendo, ostras, qué largo se me ha hecho el partido, qué va. Todo lo contrario, decir, ostras, todavía tengo ganas de más, ¿no? Así que en ese sentido los americanos se lo montan bastante bien. Vale, pues mira, estoy revisando comentarios de los que están siguiéndonos y algunos nos dicen, hay gente que te ha escuchado en algún clinic, que dice que a ver cuándo haces más, que tienen ganas de escucharte. No, yo, algunos, de hecho, ahora cuando empezó todo esto el confinamiento, tenía una ristra de clinics. ¿Sí? Lo que pasa que, claro, los doy en muchos sitios distintos, ¿no? Me llaman de muchos sitios, pero sí, vamos, que suelo dar. En eso, de hecho, como me gusta compartir, allá donde me llaman suelo ir. David, el director de Mate Alara, nos dice que el mejor equipo que has visto en Europa. No sé si se refiere actualmente, en esta Euroliga, en este último año.
Bueno, el Madrid de los últimos años me fascina, ¿no? Creo que tiene un nivel absolutamente tremendo. Y yo no sé si, porque fue una etapa importante de mi vida baloncestística y demás, el Cheska de Ettore Messina, donde estaba Lorbeck, donde estaba Smodis, donde estaba Papa Lucas, pues era un equipo que me gustaba mucho, pero es lo mismo que las preguntas anteriores. Y es que dejarte a tantos fuera, por ejemplo, me fascinó, aunque lo sufrí, ¿vale? El Barça de Xavi Pascual, que lo ganó todo también, bueno, casi todo, con Ricky Rubio y algunos de los jugadores estos que he mencionado que luego se fueron al Barça. Ese Barça que nos sacaba del campo también me parecía un señor equipazo, ¿no? Entonces, bueno, lo cortés no quita lo valiente. Yo estaba en el Madrid, pero aquel Barça jugaba de lujo, ¿no? Hay muchos equipos. Por ejemplo, estas dos últimas temporadas, la Euroliga en el formato Liga, tremendo, me parece tremendo. Una barbaridad. La pena es que eso derive en una Superliga y que acabarán chafándose las ligas nacionales, pero el formato de Euroliga actual es tremendo. El nivelazo es que es tan grande, que casi te diría que me gusta... Que me gusta casi cualquier equipo de esa competición. Porque ya te digo que, bueno, eso me parece alucinante, ¿no? Entonces, no me extraña que equipos como Gran Canaria el año pasado o este año, bueno, cómo empezó Valencia, luego lo enderezó, ¿no? Sí. Que sufran cuando luego vuelven a CB, ¿no? Porque es que el nivel de exigencia de la Euroliga es brutal, o sea, es brutal, ¿no? Y lo que pasa que, claro, yo como entrenador y a la par como aficionado, lo disfruto muchísimo. Lo disfruto muchísimo. Yo te confieso que me sorprende de Euroliga. Ahí, me sale ahora. Y así que Vicious con su equipo es una pasada lo que hace con. Porque para mí es un equipo normalito de jugadores. O sea, al final no tiene un presupuesto para competir y es una pasada lo que hace con su equipo. Tiene ideas brillantes a nivel táctico. Tiene detalles muy chulos. ¿Vale? Y luego, ves, esto es lo que te decía, yo de ella sí que Vicious puedo aprender por lo que veo de sus equipos y me quedo con ideas tácticas. De hecho, he introducido alguna cosa de ella sí que Vicious en el Fuenlabrada que entrené la temporada pasada y esta, ¿no? Pero claro, no ves su relación con los jugadores dentro del vestuario, dentro de tal, que seguro que también tiene que ser increíble, porque para llevar un equipo, como tú bien dices, de ese nivel, de ese presupuesto, a las cuotas de calidad a las que lo lleva, pues es algo más que lo que haces técnico-táctico, ¿no? Es lo que te decía antes de Pablo, ¿no? Pablo es excelente en la técnico-táctica, ¿no? Pero es que en cómo maneja el grupo ya me parece, o sea, me parece desorbitado, ¿no? O sea, el ser capaz de conjugar, el tener a los jugadores en tus... haciéndote caso prácticamente en todo y manteniendo un nivel de exigencia absolutamente altísimo, eso requiere de habilidades que no todo el mundo tiene, ¿no? Bueno, ya recuerdo un vídeo de Sique Vicious donde le preguntan en rueda de prensa que le había dado fiesta, creo que era Augusto Lima, sí, porque había sido padre y estaba jugándose la final de la liga suya. Y la respuesta de esa periodista cuando fuera padre, pues que se daría cuenta de lo importante, que no es el baloncesto lo importante al final, son personas, es como si fuera su colega, sí, que ha tenido un hijo, pues tiene que ir a ver a su hijo, o sea, lo importante es eso, luego el baloncesto es... De hecho, si leí bien, encima él contaba, ¿no?, que su madre era jugadora de balonmano y que él es el producto de un no aborto. Ya sí que Vicious. Ni idea, eso no sabía. Su madre era jugadora de balonmano, tenía que ser olímpica, se quedó embarazada, le pidieron que abortara porque si no, no podía competir y decidió no abortar. Pues y imagínate, el producto de ese no aborto se llama ya sí que Vicious. Un crack. Entonces, fíjate tú la importancia, ¿no?, para él, que tiene el hecho de que alguien pueda puede ir a ver nacer a su hijo, ¿no? Entonces, bueno, me llamó mucho la atención, pero creo que está acorde con los tiempos de ahora. Hay entrenadores que, bueno, Pablo Lasso también es de este estilo, ¿no? O sea, del hecho de entender que detrás del jugador hay un ser humano que sufre, que padece, que tiene sus alegrías y demás, y bueno, pues dentro, evidentemente, de lo posible, porque no siempre es posible, pues tratar ese tipo de detalles con sus jugadores, ¿no? Y entonces, al final, ese jugador, pensando en el caso Lima, cuando él puede ir, ¿no? De hecho, lo expresó el propio Lima en una entrevista, ¿no? Que decía, claro, es que si él me ha dejado vivir esto, yo ahora le estoy en deuda, ¿no? O sea, es como, vale, pero ahora voy a muerte contigo, tío. O sea, probablemente ya lo estaba, ¿no? Pero ahora todavía más, ¿no?
porque hubiese sido muy fácil simplemente decir, oye, pues nada, no te vas, te quedas aquí y ya verás a tu hijo en fotos o con lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, a veces el poder tener este tipo de detalles también hacen que los jugadores después te lo devuelvan en forma de entrega, ¿no? Tenemos más consultas de gente que nos sigue, no sé cómo vas de tiempo. Muy bien. Pues hay gente que nos pregunta, ya que estás estudiantes, ¿qué le falta al proyecto de estudiantes? Ahora, dinero. Dinero, ¿no? Sí, es que la situación en estudiantes no es un tema de cultura, que todos lo conocemos, ¿no? Es lo mismo que le pasó a Juventud, quiero decir, son dos sitios con una cultura que no puede estar en duda, que tiene una calidad tremenda, pero, amigo, cuando la crisis económica atiza, el dinero que tienes es el dinero que tienes, y cuando tienes que contratar jugadores, como digo yo, con corticoles, pues no accedes a un mercado que te pueda garantizar cierta tranquilidad, ¿no? Y entonces, en ese sentido, para mí es muy claro. O sea, estudiantes como Juventud lo tienen casi todo. Juventud ha salido de la crisis, bueno, pues por dinero. Que los Grifols inyectaron dinero cuando estaban muy mal, ¿vale? Y estudiantes, pues todavía sigue pagando una deuda que le lastra mucho, por lo que yo sé, ¿vale? Y eso condiciona cada año, ¿no? El hecho de lo que tienen disponible para primer equipo y más allá de todo lo que generan, evidentemente, para su cantera, ¿no? Entonces yo te diría que estudiantes lo tiene prácticamente todo, menos el tema del dinero, y evidentemente eso en una liga profesional condiciona mucho. Vale, también nos comentaba Jorge, un compañero, que ahora estamos viendo en Teledeporte, no sé si estás viendo, muchos partidos de antaño, de hace ya muchos años, donde no hay ni línea de tres puntos. Entonces su pregunta era sobre la evolución del básquet, ¿cómo lo has visto? Pues claro, no sé, la pregunta es un poco, mira, claro, los pantaloncitos cortos de aquellos jugadores, y ves hoy en día el juego, parece otro deporte casi. Sí, la evolución del juego, yo casi te diría que, porque entiendo que al decirme, hablarme de partidos donde no hay línea de tres, la pregunta va encaminada a qué opino de la línea de tres, que a mí me encanta, ¿vale? Pero yo creo que la gran diferencia es física. De hecho, recuerdo una anécdota con Pablo Lasso, espero que no le importe que la cuente aquí, ¿no? Que tiene un hijo que es muy, uno de ellos, ¿vale? Que es muy habilidoso para los deportes, ¿vale? De hecho, está en la cantera del Real Madrid ahora, ¿no? Y tenía una que tiene, me imagino que sigue teniendo, cuando era un renacuajo, que es cuando yo lo conocí, tenía una capacidad para imitar bestial. O sea, él veía jugar a su propio padre y era capaz de imitarlo, ¿no? Irse a la cancha e inmediatamente hacer gestos, ¿no? O se coja a Michael Jordan y imitaba a Michael Jordan, ¿no? Entonces, me dice Pablo que un día estaba, que llega a casa, que estaba su hijo viendo la tele y estaba viendo un partido de su padre, de, pues eso, de la época donde Pablo jugaba, y que se giró tal y como entraba y le dijo, pero, oye, papá, ¿por qué jugáis tan despacio? Y para mí, claro, en la inocencia de un niño que lo que está haciendo es de hecho no dijo despacio, dijo, ¿por qué jugáis andando? Según me contó Pablo, ¿no? Para mí la gran diferencia del baloncesto de antaño al de ahora es el ritmo al que se juega, la capacidad física de los jugadores y de cómo van para arriba saltando. Piensa, y con todo el respeto, los jugadores de 2'12 de antaño, cómo se movían antes y cómo se mueven ahora los jugadores de 2'12, ¿no? Sí. Eso es lo que ha cambiado, ¿vale? Esa capacidad atlética y física, probablemente porque han mejorado mucho las posibilidades de entrenamiento. Es decir, no tengo ninguna duda que esos jugadores que antes, bueno, pues eran los pivots grandes, los famosos dinosaurios, ¿no? Esto que tenía, no solo por lo grande, sino por cómo se movían, este tipo de cosas, que entrenados en la actualidad probablemente hubiesen alcanzado pues cotas parecidas a las de los jugadores de ahora, ¿no? Y para mí esa es la gran diferencia. Luego, la línea de tres, pues la línea de tres se ha ido convirtiendo, como todos sabemos, en algo más importante. Yo soy de los que piensa que, porque además otra vez me vuelvo a poner en el caso del equipo pequeño, que democratiza un poco el juego, ¿no? Es decir, yo probablemente con determinado talento, determinadas condiciones físicas, no puedo competir dentro o en las cercanías del aro con determinados equipos, pero cuando nos vamos lejos, pues si tienes el día de tres, puedes competir con cualquiera, ¿no? Y entonces, bueno, a mí no me disgusta. También me gusta jugar con pivots, como antes habíamos hablado, es decir, no me gusta el 5 abiertos este de Houston, sí. No sé si es porque soy un romántico, pero vamos, la línea de tres me fascina la habilidad que tienen determinados jugadores para meter con la facilidad con la que meten, ¿vale? Es decir, ver a Stephen Curry tirar desde cualquier lado y meter, a mí no me cansa.
A mí es algo que me sigue pasando. Tú has tenido a Popovich, ¿no? Tú has tenido a Marco Popovich, ¿no? En tu equipo. Sí, sí, claro. No, y, no, bueno, y en el Madrid he tenido jugadores como J.C. Carroll, claro, como el propio claro. Yuna, o sea. Yo he estado con muy buenos, ¿vale? Pero claro, de repente ves a este, bueno, el propio Yul, ¿no? Yo recuerdo, mira, hablando de esto, ¿no? Cuando recuerdo un partido Real Madrid, Fuenlabrada Real Madrid, en el Fernando Martín, que, bueno, pues sabíamos las famosas mandarinas desde su campo de Sergio Yul, ¿vale? Porque es así, porque las conocemos todos, ¿no? Y entonces habíamos hablado, oye, que si llega un final de cuarto y demás, hay que poner una mano a este tío, ¿no? Y entonces llega el final, íbamos 10 arriba, justo antes del descanso, quedaban 2 segundos y recibe en el tiro libre de su campo, Luka Rupnik le salta y le pone una mano, ¿vale? Y la mete, ¿vale? Se fueron 7 abajo, luego nos ganaron el partido, no sé si de 2 o de 3, ¿vale? Pero metió aquel triple y Luka se venía con la cabeza abajo como pidiendo disculpas. Y yo le decía, escucha, si contra esto no se puede hacer nada. O sea, lo único que puedes hacer es hacerle falta, pero es peor idea, porque lo llevas a línea de tiros libres. ¿Vale? Entonces, te la ha metido, ¿no? Pero claro, a mí esa habilidad, ¿qué quieres que te diga? Pues me fascina, ¿vale? Y hubo un tiempo donde un porcentaje muy alto de las que tiraba Yul así las metía, ¿vale? No, no era estas que como todos, pues metemos una de Pascua a Sanamo. No, mete muchas. Pues, sí. Pues a lo mejor ha metido 10 en una temporada. Claro, meter 10 de esas en una temporada es una auténtica barbaridad, ¿no? Con lo cual, a mí esas cosas pues me siguen fascinando. ¿Y eso lo entrenaba? Pues yo no le, más allá de que a los jugadores en ACB, en los equipos profesionales, les gusta mucho eso después de entrenar, de quedarse, o antes, hacer las competiciones famosas desde medio campo, donde, sí, bueno, pues se juegan las cervezas de después, o la cena, o lo que sea, ¿no? ¿Vale? Tampoco recuerdo que fuera algo que entrenara específicamente. También es verdad que yo dejé el Madrid y estuve 5 años con él, después lo dejé. Y él ha seguido, pues a lo mejor ahí sí que lo entrena, ¿no? No me preguntes, ¿vale? Pero. Sí. Pero bueno, es una habilidad que tiene, ¿no? Y entonces, pues hay que respetarla y disfrutarla, sobre todo disfrutarla, sí, ¿vale? Porque no todos la tienen, entonces mientras podemos verlos, pues hay que disfrutarlos en el campo, ¿no? Pues mira, acabaremos con un par más y ya te dejaremos tranquilo, muchas gracias. Hay un compañero que nos dice, ¿qué recomendación le harías a un entrenador que empieza de joven para intentar llegar a lo más alto? O sea, la pregunta tiene tela, pero... Para intentar llegar a lo más alto, no pensar en llegar a lo más alto, más allá que sea una referencia. Es decir, un entrenador se hace y digamos que va subiendo cuando es capaz de mejorar a lo que tiene entre manos cada año. O sea, entonces el objetivo tiene que ser hacer mejores a los jugadores o a las jugadoras que tienes cada año contigo, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Y si tú eres capaz de hacer mejores a tus jugadores cada año, probablemente irás subiendo. Luego, es que lo de llegar arriba, a mí recuerdo un periodista me preguntó una vez, y lo quiero compartir, ¿no? Me preguntó una vez, ¿qué hay que hacer para ser entrenador ACB? Y yo le dije, ¿qué hay que hacer para ser ministro? O sea, yo te puedo decir qué hay que hacer para ser entrenador. Pero ¿qué hay que hacer para ser entrenador ACB? Yo que estoy o que he estado, ni siquiera lo sé. ¿Vale? Me imagino que hay que tener una serie de cualidades y luego, además de esas cualidades, estar en el sitio justo en el momento justo. ¿Vale? Pero claro, hay 18 entrenadores en ACB, no hay más. Cada momento, venga, con más los 2 o 3 cambios, ¿qué tal? Venga, que nos estemos hablando de 25, ¿no? Pues no sé cuántos ministerios hay, pero nos debemos mover por ahí por 18 ministerios, ¿no? Entonces dices, claro, ¿qué hay que hacer para ser ministro? Pues yo qué sé qué es lo que hay que hacer para ser ministro. No, no hay una carrera de ministro. Pues eso es. Entonces, sí que tengo claro, porque esto sí que a veces si no se queda ahí como medio... Los que están son muy buenos, ¿eh? Eso no tengáis ninguna duda, ¿eh? Sí, sí. O sea, todos los que están ahí son muy buenos, muy buenos. Si encima llevan muchos años, es decir, son capaces de mantenerse, tipo Pedro Martínez, Salva Maldonado, que ahora, bueno, lleva un par de años sin entrenar, Aito, tal, o sea, entonces ya estamos hablando de niveles superlativos, ¿no? ¿Vale? Pero todos los que están ahí son muy buenos. Pero claro, yo conozco también entrenadores muy buenos que jamás van a llegar a pisar una cancha ACB. ¿Vale? Algunos porque no tienen esa ambición, no es su ambición serlo, y otros pues porque no se han dado las circunstancias para que lo sean. Pero eso no quita de que sean muy buenos, ¿vale? Hay muy buenos entrenadores en LEP, hay muy buenos entrenadores entrenando junior que gente ni conoce. ¿Vale? No es tanto la calidad del entrenador, no la determina siempre el equipo que lleva, ¿vale? Hay entrenadores muy buenos en equipos anónimos, ¿vale? Y bueno, entonces mi consejo es fórmate continuamente,
y haz mejor, o sea, siempre vive el baloncesto desde la solidaridad de hacer mejor a tus jugadores y a tus equipos, porque eso es lo que te van a hacer mejor a ti. ¿Vale? No hay, yo no conozco un entrenador, de verdad, por mucho que haya el debate y demás, de, que crezca de forma continuada, porque puedes crecer un año de forma accidental, pero de forma continuada sin hacer mejor a sus equipos. No lo conozco. Muy bien. ¿Y de tu experiencia como entrenador, crees que se podrá acabar la Liga CB este año? Porque ahora creo que lo van a intentar. Con el parón que ha habido, creo que lo van a intentar. Sí. Yo creo que la intentarán acabar siempre y cuando acaben llegando a ideas imaginativas para acabarla, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Que desde luego en los plazos normales no se va a acabar. Esta es mi opinión, ¿vale? Y creo que la empezamos a tener todos, ¿no? Sí. ¿Vale? Pero el hecho de que se hayan anulado oficialmente los Juegos Olímpicos abre escenarios que si están dispuestos a explorar, pues es posible que, por ejemplo, he escuchado del fútbol, ¿no? Que estarían dispuestos a acabar la liga en octubre, noviembre y empezar una liga nueva en enero, ¿no? Bueno, pues si vamos a este tipo de digamos de soluciones imaginativas, pues entonces es posible que sí. Si lo que queremos es acabar el 15 de mayo como estaba previsto, entonces la respuesta es claramente no, es imposible. O sea, no hay manera. Muy bien, pues no sé si tenemos alguna pregunta más. En principio, por lo que veo por aquí, nada más. Pues nada, ha sido un placer. Se aprende muchísimo contigo. La verdad es que tienes para rato, ¿eh? La verdad es que muy interesante. Muchísimas gracias por colaborar con nosotros. Desearte gracias mucha suerte, sea en equipo ACB, sea con tus proyectos a nivel de baloncesto formativo y los clinics. Y nada, muchas gracias, muy amable. Igualmente, mucha suerte, cuidaros mucho, ¿de acuerdo? Y nada, que a ver si esto se acaba cuanto antes y podemos volver a disfrutar, no solo de nuestra vida, sino de esto que nos apasiona a todos, que es el baloncesto, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Un abrazo grande. Un abrazo. Chao, chao. Adiós.